Hola, ¿qué tal, jaguares y jaguaras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la Mansión Lúdica, desde donde nos vamos a desplazar hasta la isla de Arnak. Ahora mismo no sé si es una isla o es una península o qué es. Una isla siempre queda mejor, ¿no? Pues nada, nos vamos a ir a Arnak y vamos a ponernos en manos de la exploradora, Dora la exploradora, que es un personaje un poquito peculiar. Es el quinto personaje, nos faltará solamente uno, que va a ser el místico que veremos en el siguiente capítulo, y este es el penúltimo en complejidad. El más complejo es el místico, este es el casi el más complejo. Se caracteriza porque solamente lleva un peón, una figura de arqueólogo o de arqueóloga en este caso, y tiene estas fichas de tentempié, lo que le van a permitir moverse de yacimiento en yacimiento. Vamos a leer el texto porque no he jugado nunca con este personaje, es la primera vez que juego con este personaje. Así que vamos a ver, con este tipo de explorador, vamos a ver qué nos dice la exploradora. ¿Sola? No considero que esté sola explorando Arnak. Simplemente voy por delante, muy por delante. Preparativos. Utiliza solamente una figura de arqueóloga, deja la otra en la caja. Y después nos dice que toma las tres fichas de tentempié, pon dos en tu tablilla y pon la ficha con la brújula está en el espacio 3. Pues la vamos a poner aquí, en el espacio 3. Vamos a tirar esto un poquito para arriba. Y esta, mira, la dejamos así que ocupa menos espacio. Perfecto, y estas dos aquí en la tablilla. Una cantimplora y esto no sé qué coño es. Ah, es chocolate. Venga, chocolate. sí, chocolate normal, ¿eh? Por favor. Toma tres fichas de tentempié, vale, eso ya lo tenemos hecho, perfecto. Cartas iniciales, tenemos estas cuatro cartitas de aquí, más dos de miedo, y nos dicen que hay dos, excursión y cartografía. Dice, hay dos efectos en las cartas que se pagan con una ficha de tentempié. Por ejemplo, si juegas la carta de excursión y decides activar un yacimiento, tendrás que poner una ficha de tentempié disponible sobre la carta, pagando el coste de la ficha si lo hubiera. Vale, el coste de la ficha, pues que será esto, una monedita o una brújula. Así pues, esta ficha no se podrá usar para reutilizar a tu arqueóloga durante esta ronda. La ficha se quedará en tu zona de juego, incluso aunque desterrases la carta. Al final de la ronda, devuelve la ficha a tu tablilla. Muy bien, y ahora vamos a ver esta acción que es la de reutilizar a la arqueóloga. Tenemos aquí un diagrama donde colocas y luego parece ser que te puedes mover. Vale, dice, solo tienes una arqueóloga, pero podrás usarla varias veces en la misma ronda. Si la tienes en la tablilla, entiendo que es aquí, si la tienes en la tablilla podrás enviarla a un yacimiento siguiendo las reglas habituales. Si la arqueóloga ya estuviera en un yacimiento, podrás excavar o descubrir con ella, siempre y cuando te quede al menos una ficha de tentempié sin usar. Para reutilizar a tu arqueóloga, toma una ficha de tentempié de tu tablilla, voltéala y déjala en el yacimiento donde estaba la arqueóloga. Voltéala. Ah, vale. Mira qué bien. Vale. Paga el coste del tentempié, ok, sin coste. Y luego, pues el coste es esto de aquí. Una moneda o una brújula. Muy bien. La arqueóloga se trasladará al nuevo yacimiento siguiendo las normas habituales y con los costes habituales de desplazamiento. Dice, no está permitido trasladar a tu arqueóloga a un yacimiento que tenga una ficha de tentempié, no puedes volver. Esta restricción se aplica incluso para los yacimientos que tengan casillas para dos arqueólogos y para los efectos de traslado. También se aplica para los efectos de traslado. Vale, o sea, aquí, bueno, aquí no hay dos, pero si fuéramos más personajes sí que podría darse el caso, pues nada, no puedes, aunque haya dos espacios, si hay una ficha de tentempié, nada. Importante, dice, si usas un tentempié para dejar un yacimiento con un guardián, no obtendrás miedo, perfecto. Ah, y aquí dice, explorar, la carta de reconocimiento dice, al robar dos yacimientos, la loseta de yacimiento que no elija se devuelve al fondo de su pila. Vale, bueno, como viene siendo habitual. Dice, empezarás la partida con solo dos tentempiés. El tercero estará disponible más adelante a partir de la tercera ronda. Puedes usar los tentempiés en el orden que prefieras. Cuando los hayas usado todos, ya no podrás volver a reutilizar a tu arqueóloga durante esta ronda. Las fichas de tentempié se devuelven a la tablilla al finalizar la ronda. Atención, podrás usar un tentempié para cualquier acción de excavar o descubrir, tanto si es tu acción principal como si forma parte de otro efecto. No se usa un tentempié para cualquier efecto que devuelva No se usa un tentempié para cualquier efecto que devuelva o traslade a una figura de arqueólogo colocada. Ojo, ¿eh? Vale, vale, o sea, yo coloco el arqueólogo. Si me sale un traslado, ahí no hace falta poner un tentempié. Vale. Vale, entonces a ver si no has entendido el rollo. Vale, o sea, básicamente si el arqueólogo está aquí, yo la desplazo a otro sitio y aquí pongo un tentempié. Y pago los costes, todos los costes. Los del tentempié si lo hubiera y obviamente pues lo de colocar en su sitio. Vale, pues ya está. Bien, creo que más o menos queda claro. Vamos a ver estas cartas. Aquí lo que no entiendo es esto. Pero supongo que esto, este símbolo estará explicado aquí. Que es... usa el efecto de un ídolo visible en el tablero. Vale. Vale, o sea, si coloco aquí esto, ganaré una tablilla y un ídolo visible. Bien, vale, pues ya está, no hay más preguntas, señoría. Perfecto, pues yo creo que esto ya está. Sí, vamos a hacer la preparación. Perdón, y hacemos la preparación y empezamos la partida. Vale, vamos a ver. Vamos a elegir de aquí unas fichas así, a ver las que caigan boca abajo. Venga, pues aquí, a ver, dos por aquí, esta por aquí, me falta otra más, a ver si hay alguna. Esta está volteada, pues esta de aquí. Perfecto, me falta una carta de nivel 3 para poner aquí, mira, justo. Pues, ah vale, colocan un yacimiento gratis y puedes activarlo dos veces en vez de una, muy bien. Muy buena carta, me parece estupenda. Y de aquí, pues vamos a hacer lo que viene siendo habitual, metemos aquí todas en la mano. Todas en la manita y tal cual, así. Uy, aquí me he dejado una. Así, y tal como vayan cayendo, pues venga, en su sitio. Adiós. Aquí y aquí. Una y dos, y estas dos. Venga, ya está. Estas tienen que ir hacia arriba. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Vamos a ver, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Y aquí, pues ya que están así, y esta, pues tapamos esta, Y aquí pues volteamos esta misma. Vale, perfecto, ya lo tenemos. Vamos a ofertar. Tenemos esto por aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Vamos a barajar esto. Bueno, mira, coloca, vuelve aquí. Le metemos el menidito. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Y en principio, no, falta esto. Yo creo que ya está todo. Vamos a darle aquí el menedito. Venga, aquí, aquí y aquí. Bueno, nos hemos hecho así un poco random. Venga, pues ya está, así, tal cual. Vale, vamos a ver. Tenemos batería, tenemos de todo. Está estupendísimo. Pues vamos a ver cómo tenemos que hacer esto entonces. Tenemos una moneda, una brújula. Yo creo que me va a interesar con este personaje. Como se va a poder mover hasta 3 veces por turno, en principio yo creo que me va a interesar mucho abrir hueco, abrir nuevas localizaciones. Así que yo creo que la idea sería venir aquí y ya en el primer turno intentar descubrir más yacimientos. Eso creo que estaría bastante, bastante bien. Sí, yo creo que esa sería bastante la idea. Claro que comprar cartas siempre está guapo en el primer turno. No sé si hay alguna que esté bien. ¿Puedes desterrar un objeto de la fila de cartas y reponerlo? Mira, esta le da 2 botas, no está nada mal. Y es súper baratito. 2 botas para venir hasta aquí está bastante bien. Sí, bueno, vamos a ver. Vamos a robar cartitas. 4 y 5. Veamos. Vale, se me ha quedado un miedo ahí. Bueno, pues tampoco está mal. Vale, aquí podemos pagar con esto. Bueno, esta acción está bastante guay, porque aquí me asegura que voy a poder hacer esta acción, aunque la saque mi rival. Eso está bastante, bastante bien. Bueno, pues vamos a darle caña. Empezamos la partida. Creo que no me dejo nada, ¿no? Siempre me hace falta un checklist de decir, oye, prepárate todo y... Bueno, vamos a mirarlo rápidamente porque es que si no... Luego me dejo algo y es un poco de mierda. ¿Qué tenemos? Vamos a ver la isla de los dioses. Artefactos, miedo, objetos, bardenar, está correcto, bien. Artefactos, objetos descubiertos, sí. Yacimientos, esto ya está todo colocado, ya está todo. Anulaciones ya están, esto ya está. Losetas de templo, esto está ya todo perfecto. Más o menos, están un poco movidas, pero sí. Vale, las recompensas también está. Y recursos, pues sí, yo en principio creo que ya está todo. Vale, pues le damos caña, venga, empezamos ya. ¿A dónde vas? Pues investigas, te vas a investigar por aquí. Aquí es donde vienes, vale. A ver qué pone. Si descubres un nuevo yacimiento este turno, puedes robar 2. Esta está bastante bien, ¿eh? Bastante guay. Y esta, no sé si me va a interesar esto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es... Ah, bueno, no, lo primero es gratuito, claro. Primero simplemente tengo que pagar esto y me vengo aquí. Y ya está. No tengo que gastar en pie ni nada. Muy bien, pues ya tenemos 2. Esto está perfecto. Está perfectísimo. Sí. Yo creo... Hostia, esta es muy buena, ¿eh? Esta es muy, muy buena. Claro, el tema es... Hostia, podríamos esperar. Podríamos esperar y pillar esta. Es que esta es súper buena y vale 2. Vale 2 de pasta, ¿eh? Y podemos empezar la partida deshaciendo. Es muy triste empezar así, pero quizá vale la pena. Hostia, es que es guapo este, ¿eh? Opciones de trasladar. Me parece bastante chula, ¿eh? Me parece bastante chula. Vamos a rectificar, venga. Buah, empezamos ya mal, empezamos mal. Jan, punto negativo, que será la última vez, ¿eh? Vale, pues entonces vamos a gastar estas 2, yo creo. Aquí es que gastar un tentempié para hacer esto tampoco me parece una gran acción, ¿eh? Así que yo creo que vamos a hacer esto. 3, uf, la putada es que voy a necesitar luego monedas para poder hacer esto, si quiero. Bueno, ya me pensaré de dónde saco esas monedas. Buah, y no hay ninguna de monedas, mierda. Bueno, ya miraremos cómo lo hacemos. 1, 2 y 3, venga, 3 moneditas y me llevo esta. Esto es una inversión para el futuro, hay que pensarlo así. Venga, vale, ya está, ya tenemos un objeto guapo. ¡Hostia! Muy bien, ley de Murphy, tío, ley de Murphy. Pues me coloco aquí en la acción que quería hacer, maldita sea, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Vale, entonces, claro, si quiero hacer todo realmente... No, ya no me interesa hacer todo. Haremos esta y necesitaré una monedita. Necesito una moneda, así que vamos a colocar el arquero aquí. Vale, gastamos esto y me vengo aquí para pillar 2 monedas. Bien. Vale, esto es lo que tenemos que hacer. A ver, esta... Bueno, no pasa nada. Gastaremos otro aquí. Vale, sí, está bien. A ver qué más me haces. Investigas otra vez. Venga, vuelves a investigar. ¿Y a dónde vas? Por aquí, no tienes opción. Y me vas a descartar a este que está arriba de todo. Perfecto. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Pues hacemos esto, gastamos este tentempié. A todo esto no sé qué hay. Pero... Uf. Hostia, hay 2 que están bien, ¿eh? Antes de hacer esto, que me va a dar un poco igual, podemos comprar algo. Hombre, por el mismo precio. Joder, está bien. La batea no puedo desterrar, pero joder, está bien. Vale, vamos a pagar una moneda aquí. Yo creo que no me va a hacer falta. Venga, pagamos una moneda y me voy a quedar esta. Joder, un desplazamiento de 2 barcos. Pff, me parece una locura esta. Me parece muy buena. No sé cómo vamos a llegar hasta aquí, pero... Pero si no, 2 moneditas siempre está bien. Muy bien. Me parece bastante guay esta. Bien, perfecto. Veamos qué me hace este buen hombre. Me descubre. Bien, descubre cositas, que eso me viene fenomenal. Fenomenal, fenomenal. Como dirían... En... ¿Dónde era? En el 229. Nos viene fenomenal, fenomenal. Estupendo. Pues venga, esto por aquí. Nos vamos. Vale, entonces tengo 2. Va a ser... Oh. Ay, qué pena, voy a tener que gastar esto para... Hostia, qué pena, voy a tener que gastar esta carta para moverme. Y con un coche... Aquí hay que gastar esto sí o sí. Sí, necesito gastar esto aquí. Esto lo colocamos aquí y activamos este. 2 brújulas. Y con este vamos a hacer el movimiento. Sí, y al final aquí la hemos liado un poco, ¿eh? La hemos liado un poco. Es que me ha salido del revés todo. Bueno, es lo que hay. No pasa nada. Este se me viene aquí. Muy bien. Estamos sudando de aquello antes, pero yo creo que descubrir va a ser interesante, ¿eh? Uy, un gato. Muy bien, Iri. Ahí, guapa. Perfecta. Vale. Entonces, me voy a descubrir con un cochecito. Con un cochecito que me va a interesar. Una tablilla. Un upgrade, desde luego que no. O eliminarme un miedo, quitarme un miedo. Puh. Eliminar cartas tampoco creo que sea una gran opción, ¿eh? Creo que me interesa más pillar una tablilla. Pues no sé qué decirte, ¿eh? Porque claro, estas dos no tienen mala pinta, ¿eh? Claro, es que esta es ultra versátil. Pues quizá vamos a eliminar, a ver, eliminar cartas en el turno 1 no está mal. No me parece que esté mal. Venga, pues vamos a pagar esto. Pagamos esto. Entonces, a ver ahora cómo va. Me voy de aquí, que tengo que poner esto, lo colocamos aquí y tengo que pagar una moneda. Y ahora me vengo aquí, pagamos el coche y las tres brújulas. Vale, aquí no, habíamos hecho aquí al final. Sí, va, vamos a quitar esto porque con la tablilla no voy a hacer nada, absolutamente. Si aún me sirviera para subir, pero nada. No, pues vamos a quitarnos el miedo. Ya está. No sé si vale mucho esta la pena, ¿eh? Pero bueno. Aquí siempre tengo la dudita esta de... Pero esto es lo que hay. Vamos a ver. Bueno, en realidad... No, tengo que decidir ahora. Ponemos esto y un guardián. A ver qué me das. Hostias. Me vuelvo a comer un miedo. Vale, me como un miedo, esto y esto. Vale, bien, no me parece mal. A ver, podemos subir aquí. Incluso podríamos subir allá. No está mal, ¿eh? No está mal. Subir. Sí, me parece que vamos a hacer eso. Vamos a gastar esto. Vamos a gastar los dos, yo creo. Vamos a ver qué haces primero. Bueno, esto ya me da igual. Entonces yo creo que aquí ganamos... Sí, subo los dos y gano un ayudante. Y los ayudantes que hay aquí... Podemos conseguir monedas o podemos conseguir brújulas. Las dos cosas me van a venir bien, ¿eh? Esta yo creo que es la que más me interesa. Bueno, de momento pagamos una gema. Y subimos aquí, ganamos una monedita que también me va a venir bien para comprar esa carta que hay ahí. Que me parece... Bueno, no me parece que esté mal. Venimos aquí. Perfecto. Siguiente turno, pues ahora vamos a subir esto de aquí para ganar una punta de flecha. Y ahora con la punta de flecha y esto... Mira, si hubiera conseguido la tablilla podría venir aquí, ¿eh? Bueno, pero tampoco me interesa mucho. Me interesa más esto. Vale, subimos aquí el libro. Y al subir el libro consigo un ayudante que yo creo que va a ser este. Este me parece bastante interesante. Bueno, hostia, es que este te da un avión, ¿eh? Joder, un avión es muy bueno. Sí, vamos a hacer un avión. Necesito versatilidad. Con el avión puedo ir donde quiera. Me parece muy bien, muy bien. Vamos a hacer este y lo voy a gastar ya. Y así me gano una segunda moneda que no sé si me va a dar para comprar algo interesante. La cuerda no me gusta. La cantimplora tampoco. Tortuga marina sí me gusta, pero... Bueno, vamos a ver qué hace. Creo que no... Creo que ya ha comprado o no. No ha comprado. No ha comprado, pues... Vamos a ver qué haces. Mira, justo. Compras. Vale, me va a desterrar el avión, que es muy buena carta. Muy, muy buena carta. Pero, bueno, desterrar no. Se lo va a comprar. Se va a comprar el avión. Y a ver si me dejas una de coste 1. Uf, no me gusta. No me gusta nada. Estas cartas no me gusta. El garfio de escalada me parece muy mala carta. Tienes que gastar esa carta y descartarte de otra para ganar una. Y eliminar otra. Joder, qué balance más malo. No me gusta nada. No sé. Bueno. En fin. Bueno, claro, si tienes muchos miedos, pues igual sí que te vale la pena, pero si no es una mierda. Me toca, pues vamos a hacer, pues pago una moneda y me voy a quedar esta. Dos pasos, pues no está mal. No sé si voy a llegar, pero bueno. Estamos comprando ya quizá de más. Es que las otras no, tío. No, las otras no me gustan. Las otras no me molan nada. Venga, a ver qué sale. Nada. Bueno, hostia, valía uno, ¿verdad? Valía uno, sí. Vale, vamos a ver qué haces. Te pones aquí en las monedas, creo que... Ah, sí, sí, sí. Claro, como yo me he pirado, pues sí que se puede poner. Muy bien. Y me queda la última acción que creo que no puedo hacer nada. No podemos hacer nada, pues ya chapamos. Nos vamos, adiós. Por una moneda, nada. Y compras. Compras aquí, es la única que le faltaba. Pues ya está, compra. Vale, bueno, habría que sacar una, pues nada, sacamos, para hacerlo bien, más que nada. Sacamos y desterramos. Esto ya está, todo fuera. Moveremos esto. Aquí sacamos dos. Aquí reponemos, recuperamos mi único... Mira, esta se vuelve a poner aquí, esta se vuelve a poner aquí. Esto lo quitamos. Hostia, son muy interesantes, ¿eh? Estas opciones de colocar y moverte. Me parece bastante interesante, ¿eh? Bueno, barajamos por aquí. Hay que quitar más cositas del rival. Robamos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Tenemos una monedica. Vale. Y aquí este tío le ha puesto todo. Ha puesto absolutamente todo. Bueno, no pinta mal esto. No pinta mal. Bien. ¡Ay! Me he dejado una cosa. Me he dejado una cosa. Aquí me comía uno de miedo. Me comía uno de miedo. Así que esto no lo hemos hecho bien. Vamos a rectificar. Creo que he comprado... Tenía una carta de antes, que era un miedo. He comprado dos, me parece. He comprado dos. Una de coste 2. Una de coste 3 que me permitía colocar, ¿vale? Y una de coste 1 que me daba 2 pasos. Ah, es verdad, esta no me acordaba. Esta también la he comprado. Vale, estas son las que tenía en el mazo y este es un miedo. Vale, estas estaban aquí. Entonces, ahora en el resto añado el miedo. El miedo que me hubiera tenido que comer, que no lo he añadido. Y ahora ya estará todo correctamente. Uy, va. Entonces son 4 y 5. Vale. Tenemos el miedo que me había quedado de la mano inicial y otro miedo y todo esto. Vale. Vale, bien, perfecto. Esto hay que barajar. Ok. Sí. Hostia, si no hemos pensado en derrotar a este tío, igual hubiera estado bien. Pero bueno, comerte un miedo no me gusta mucho. Y derrotar estos es una muy buena acción, pero bueno. Ay, estamos liando. Venga, un corte más por si acaso. Ahí está. Vale, tenemos todo hecho. Me gusta tener aquí este rollo porque así no me devuelve. Baraja las cartas, recupera a tus ayudantes. Desterramos, ya hemos desterrado. Desplazar la barra. Si reponemos... Esto lo voy a dejar por aquí. Reponemos ficha de jugador inicial, nada. Y revolverás en el 5. Perfecto, pues ya está. Esto es lo que hacemos y a ver qué hacen. Este buen hombre investiga. Te vienes aquí y te llevas... Pues esto te llevas... Me has quitado una moneda y te llevas el más alto, que es este. En la partida de hoy lo he hecho raro porque me he puesto... Bueno, he hecho los cortes así al azar y ya está. No sé si hay que nivelarlo, supongo que sí, pero bueno, lo dejamos así. Ojo que tenemos aquí... Tenemos esto. Tenemos mucha compra, ¿eh? Esta me gusta, es muy versátil. Y los costes... Hostia, esta es muy buena, esta es muy buena. Uf, me gustaría mucho esa carta. Y además tengo margen. Esa, mira, la voy a tener. Vale, lo bueno de saber qué es lo que qué cartas juega el bot es que esta me la voy a poder comprar cuando quiera. Porque él va a comprar esta antes. Cosa que me parece estupendo. Así que no tengo prisa por hacer eso. Por lo tanto, voy a intentar colocarme primero. Vale. Ah, mira, pues vamos a hacer entonces. Probablemente voy a hacer dos pasos aquí abajo. Y un tercer paso con el avión. Uf, lo que pasa es que... Bueno, puedo hacer el paso con el avión primero. Me voy con el avión primero hasta aquí. O hasta... Uf, hasta aquí. Hasta aquí es una mierda. Hasta aquí. Pillando miedos. Demasiados miedos, ¿eh? Demasiados miedos vas a pillar. Claro, y si vengo aquí y luego me vengo hasta aquí... Uf, y tengo esta de trasladar, ¿eh? Ojo. Ojo, porque entonces podríamos jugar dos pasos. Vale, podríamos jugar estos dos para venir hasta aquí. Si descubro, traslado uno colocado en un yacimiento pam a un yacimiento pam. Vale, vamos a gastar esto. Gastamos el avión y me vengo... Ah, no, allí no puedo. Bueno, sí podría. Me voy a venir aquí, va. Más miedos. Puf. Me voy a hipotecar mucho con los miedos, ¿eh? Pero bueno, vale, no pasa nada. A ver si puedo moverme 3 veces. No está mal los miedos, ¿eh? No me van a venir mal los miedos, realmente. No, no, exacto, no me vienen mal, porque me puedo ir moviendo con todo esto por aquí. Vale, pues vamos a hacer esto. Me como esto. Gano una brújula que me viene bien. Gano esto que también me viene bien. Sí, con esto podemos tratar de subir. Esto estaría bastante guay, ¿eh? Conseguir subir. Bueno, luego miramos a ver qué pasa. Venga. Vale, este tío se va... Mira, hemos hecho bien, ¿eh? Este tío se va a venir aquí. Ok. Ahora el tema es... Trasladamos y vencemos este, yo creo. Este va a ser de vital importancia, entonces. Sí, ¿verdad? Más brújulas para venirme ahí. Vale. Pues vamos a hacer esto. Trasladamos a uno colocado en un yacimiento de nivel 1, a uno aquí, y lo activo. Vale, esto está perfecto. De momento está perfecto. Vamos a ver qué más me hace este buen hombre. Aquí se carga, no te vas a cargar a nada, pues vas a investigar. Te vienes hasta aquí. Va a tope, va folladísimo el tío. Vale, entonces ahora podemos movernos. Buah, es que todavía me puedo mover 2 veces, ¿eh? Uf. Dos veces sería... Podemos gastar la batea para venir aquí. Claro, ¿cómo hacemos esto para hacer las 2 veces? A ver... Uf, es que subir... Claro, el tema es... ¿Podríamos? ¿Hay la posibilidad de subir, ganar un ayudante que me dé algo para colocarme? No, es imposible, no puedo hacerlo, ¿no? No, no puedo hacerlo. Necesito descubrir ya. ¿Y qué? Descubrimos con los 2 miedos. Es que si descubro con los 2 miedos, luego me tengo que gastar alguna de estas 2 para colocar. No sé si me interesa, ¿eh? No lo tengo muy claro si me va a interesar esto. A ver, hostia, si puedo venir aquí, sí me interesa. Hombre, si vengo aquí, puedo conseguir otra gema. No está mal, gastamos esta para venir aquí y luego voy a descubrir el turno que viene. Sí, me parece bien. Me parece bien. Pues oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vale, gastamos esto, que lo vamos a utilizar como un barco. Entonces, me vengo hasta aquí. Aquí tengo que colocar esta. Vale, y aquí ganamos punta de flecha, que la vamos a hacer un upgrade. Le hacemos el upgrade y ya lo tenemos. Perfecto. Muy bien, la siguiente habrá que pagar una moneda, que la tengo, y descubriremos. Está perfecto, ya me sobrarán... Uf, voy a joder las monedas, ¿eh? Vale, ¿dónde puedo descubrir? No, es que no puedo. Bueno, ya veremos cómo lo hago. Ya veremos cómo lo hago, pero... Bueno, necesitaría venir aquí, maldita sea. Hostia, pues podemos subir ahora. Subo ahora y gano una moneda. Y así recupero esta moneda, pues puede estar bien. Vamos a ver qué hacer primero. Se me va a venir aquí. Y bueno, no pasa nada. Vale, entonces... esta sería importante. Y luego necesitaría tablillas. Con la tablilla vengo aquí y necesitaría aún otra moneda más. Esto me permite comprar con un descuento. Esto va a ser interesante. Vale, vamos a hacer esto. Vamos a hacer estas 2 y subimos aquí. Vale, entonces pagamos estas 2. Ahora utilizo un efecto de aquí. Vamos a utilizar este. Con lo cual, podríamos colocar... No me interesa. No me interesa, ¿verdad? Las 2 botas. Es que, ¿qué hago yo con esto? Nada, no. Me gano la moneda, ¿vale? Me gano la moneda y este se viene hacia abajo. Vale. Perfecto. Así he recuperado la moneda que había gastado. Gasto aquí, recupero con el anterior. Perfecto. Bien. seguimos, me compras. Vale, contábamos con esto. Está perfecto, pero mi carta sigue estando aquí. Bien. Vale, ahora necesito subir. No, necesito tablilla antes. Ah, mierda, ¿cómo lo consigo la tablilla? Oh, tengo que hacer esto primero. Cierto. Bueno, pues nada, pues hay que ir hasta ahí. Vale, gastamos 2 pasos para, y 1 moneda para poder hacer esto. No sé muy bien dónde va, aquí, yo creo. Sí, debería ir ahí. Para moverme aquí. Vale, esto está perfecto. Ahora, y 3 brújulas. Recupero esta, con lo cual gano 1 brújula. Vale, me la quedo ya, perfecto. Con esto habrá que conseguir tablillas con esta. Bueno, a ver qué sale. Que me sale, bueno, voy a una tablilla. Hostia, estoy aquí forrando miedos. Qué locura. Y me pide todo esto. Buf. Buah, madre mía, la de miedos que voy a ganar. Venga, otro miedo más. Dios santo, cuántos miedos, tío. Una tablilla, que es lo que quería, vale. Y esto de aquí, una gema, vale. Buf. Tenemos esto de aquí, ok. Bueno, vamos a ver. ¿Qué más me hace este buen hombre? Te vas aquí, ok, yo ya no quiero desplazarme más ya. Muy bien, tenemos pues pagamos estas 2 para subir aquí y me voy a llevar a este buen hombre. Vale, me gano a este buen hombre. Perfecto, yo creo que esto está todo bien. Vale. Ahora le llevas este de aquí. Perfecto. Y vale, pues con esto. A ver, 2 monedas. Y puedes desterrar un objeto de la fila y reponerlo. Vamos a desterrar este último. A ver qué tal. El ya comprado. Destierra para derrotar a un monstruo, un nacimiento que no esté ocupado por el jugador. No está mal, no está mal. Pero bueno, vale. Y esto es acción rápida, por lo tanto, con 2 monedas y el descuento, me voy a quedar esta. Esta que me parece una locura. Más una carta y coloca uno con un descuento de un barco. Me parece estupenda esta carta. Y voy a necesitar cosas buenas porque, hostia, no me va a llegar. Bueno, no me llega. Vale, hostia, pues hay que acordarse que está aquí, ¿eh? Hay que acordarse que la sexta es esta. Importante, porque en caso de apuro igual le hacemos esto. Las monedas ya están gastadas, gastaditas. ¿Qué más? Uy, me sobró una joya. ¿Lo hemos hecho bien? Sí, claro, porque venía aquí, claro, está de puta madre esto, muy bien. Pues me sobra una joya. Me dirás tú, ¿qué quieres que haga con una joya? Muy bien. Bueno, estupendo. Seguimos aquí, me descubres otro. Y aquí sí que me vas a colocar un guardián. ¿Dónde vas? Aquí. Te vienes aquí. Vale, y te colocas. Muy bien. Vete descubriendo cosas que me interesa. Me interesa que descubras cosas. Bien. ¿Qué tenemos por aquí? Buf. ¿Qué tenemos? Pues nada que me interese. Nada. Nada que me interese porque aquí no puedo derrotarlo. Así que me voy a comer otro miedo. Está jodido el tema. Y aquí tampoco puedo subir de ninguna forma porque ya no tengo barcos. Pues nada, esto es lo que hay. Me queda un print subóptimo, un miedo que me voy a comer de aquí. Ya me lo pongo, porque si no se me olvida. Así que vamos a hacerlo y vamos a hacer. Este se pondría aquí, no pasaría nada y se pondría aquí. Ya está. Pam, pam, se acabó la ronda. No hay que hacer nada más. No tengo monedas. A ver, espérate un segundo, porque quizás si sale una carta de valor 1, a lo mejor me podría... Nada, no me interesa nada. Pues ya está. Perfecto. Todo fuera. Buah, tío. Cada ronda cerramos con 4 miedos. Esto es una locura. Esto no puede ser. No puede ser, hombre. No puede ser. Vale, y ahora a ver qué sale porque puede ser interesante. Más miedos. Bueno, es la mano inicial, claro. Me ha salido aquí la mano inicial, tal cual. Esta... Uf, no hay ninguna que me dé una carta. Pues nada. Va a estar jodido el tema. Vale, no pasa nada. Devolvemos estas dos aquí. Y ahora vamos a ganar esta también. Vamos a la ronda 3. Estas dos se destruyen. Esto se queda aquí, esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Bien. Este vino aquí. Todos los arqueólogos rivales vienen aquí. Vale. Y... bueno, no está mal. Son buenas cartas para subir aquí. Eso sí, son buenas. Con esta y esta. Creo que estas dos las vamos a reservar para subir aquí. Y ahora el resto, pues me van a faltar para colocarme. No, porque me voy a colocar con este avioncito. Sí, eso puede estar bien. Me coloco con este avioncito. Vale. Y esto tampoco está mal. Pero claro, me interesa más quizá descubrir cosas. Bueno, no lo tengo muy claro. Madre mía, qué cantidad de miedos. Dios. Hostia, aquí con esta robo la carta, ¿eh? Ojo que esta puede ser muy interesante. Súper, súper interesante. Y además esta de momento no me la va a quitar. Porque primero va a venir aquí. Bueno, de hecho, creo que no me la va a quitar de ninguna forma. O sea que esta la voy a tener siempre. A lo largo de toda la ronda no me la va a quitar. Está bastante bien. Bastante, bastante bien. Venga, vamos a venir aquí. A ver, llamadas. Tenemos esto que me da un paso, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta, que puede ser interesante. Sí, porque ahora mismo... Hostia, claro, ahora mismo me puedo mover 4. 1, 2, 3, 4. Joder, tío, qué locura. Hostia, tenía que haber pillado, claro, teníamos que haber pillado algo que me diera movimientos. Cierto, totalmente cierto. Claro, claro, para este personaje... Buah, tío, poder moverme 4 veces es una locura. Sí, pero si tengo 2 para aquí, vale, la única opción es ir aquí. Necesito ganar más cartas. Hostia, tío. Y si no, roba hasta 3 cartas. Buf, es demasiado difícil. Claro, necesito cosas que me den más cartas. Venga, pues vamos a ver qué hace. Te vas a comprar este. Vale. Compras este, no pasa nada. De aquí, ¿qué objetos hay? Destierra. Esta siempre me ha gustado, esta carta. Y esta también está guay, que es versátil. Vale, vamos a ver. Para subir necesito... Es que claro, venir aquí está muy bien, pero... Más que nada estas son esta y esta. Esta puede estar bien. Pero ahora mismo no tengo nada. Tendríamos que ganar las 2 tablillas. A ver, hago esto y gano una tablilla y algo más. Mira, con esta puedo ganar las 2 tablillas. Es exactamente lo mismo, ¿no? Es lo mismo exactamente que hacer esto. O sea, es exactamente igual. Qué pena no tener 2 pasos, ¿eh? Maldita sea, ¿no? A ver cómo lo hacemos esto, ¿eh? Claro, pero si me voy aquí, me arriesgo a que me quite esta. Eso no lo puedo hacer. Yo creo que me voy a venir aquí ya para empezar. Hostia, es que claro, lo ideal sería venir aquí. Alguna de estas primero, pero... Es que lo que necesito son estas 2. Entonces estas 2 no... No veo que vayamos a poder hacerla. Bueno, me puedo venir aquí directo y ya está. Y nos dejamos de tonterías. Venga, vamos a hacer esto ya directamente. Me vengo aquí, gasto el avión y me vengo aquí. Va, me como un miedo, no pasa nada. Me gano la carta esta que me va a permitir colocarme de forma súper guay. Perfecto. Y ganamos una gema. Vale. Vale. Bien, esto está bastante bien. Perfecto. Hemos pagado esta. Está estupendo. Venga, vamos a ver qué me haces. Me descubres más cosas. Perfecto, descubre más cositas. Aquí, pues aquí te vienes. Y nada. Este, ¿dónde está? Aquí. Muy bien, estamos en la fase 3. Perfecto. Ok, vale. Claro que hay un problema que la monedita me va a hacer falta. Ah, no, la tengo aquí una moneda. Es que está jodido el tema, ¿eh? Está bastante, bastante jodido el tema. Vamos a ver. Necesitaría dos tablillas. ¿Cómo lo hacemos? Dos tablillas, con el miedo. Me vengo hasta aquí. Vamos a hacer esto. Vale, hacemos esto. Espérate, espérate, porque luego quizá no tengo... Sí, sí que lo voy a tener. Vale, me vengo hasta aquí. Pago esto. Y este lo dejo aquí. Vale, dos tablillas por aquí. Dos tablillas... Bueno, vamos a dejarlo así de momento. Dos tablillas, sí, eso está bien. Vale, ahora este me coloca aquí. Aquí te vas. Vale, me tengo que mover. Me tendría que mover. Me quiero venir aquí. Vamos a ver dónde está esta. Esta está perfecta. Vale, aquí robo una carta. Robamos una carta. Otro miedo. Bueno, está bien, está bien. Me gusta, me gusta. Y ahora coloco con un descuento de un barco. Así que me voy a venir aquí, pero tengo que pagar esta. Esta de aquí. Y esto. Vale, me van a hacer falta monedas, pero las tengo aquí. Eso está bien. Bien, entonces, una tablilla la subimos a punta de flecha y aparte tengo una punta de flecha. Vale, esto está estupendo. Vale, me va a quedar uno más que podría ser este. Este junto con esto. Eso está bien. Y si no, puedo pagar esto. Es que da lo mismo, ¿eh? Da lo mismo. Bueno, pues da lo mismo, da igual. A ver, lo dejamos aquí y te vas a llevar este objeto. Ahí, vaya. Este era el más interesante. Bueno, este también está bien, pero es demasiado caro. Destierra esta carta para colocar a uno con descuento de un avión y además... Hostia, está bien, está bien. Está bien, está bien. Tengo un descuento aquí, ¿eh? Vale, me quedaría solamente... Habíamos dicho que con estas dos queríamos colocar, pues vamos a tener que cambiar, ¿eh? Vamos a tener que pagar con esta y esta. Posiblemente. A ver, me falta una tablilla. Necesito hacer esta y ganar una moneda. Vale, ¿qué tenemos? Más tablillas, más brújulas... Podemos ganar más miedo todavía. Y una punta de flecha, hostia. No está mal, ¿eh? Una punta de flecha. Si consiguiéramos subir aquí estaría de puta madre, ¿eh? Pues, ¿qué quieres que te diga, eh? Me parece bastante guay. Vamos a ver, vamos a hacer esto. A ver, estas dos ya están comprometidas en principio. Buah, es que claro, sí, venga, va. Gano una moneda y con esa moneda pago esto. Como es acción rápida, la puedo hacer aquí y coloco aquí. Entonces gano una tablilla y una acción extra que va a ser... Una acción extra no, este. Un miedo más. Otro miedo y una punta de flecha. Vale, a ver si consigo llegar hasta aquí. Eso estaría bastante guapo, ¿eh? Vale. Perfecto, ya no me voy a poder mover. Bien. Bueno, sí, la lástima es haber perdido este. Pero, ¿hubiera sido lo mismo o no? Hostia, hubiera sido lo mismo, espérate, porque estamos haciendo el tonto entonces. No necesito hacer esto. Bueno, pero entonces no gano la punta de flecha. Es que la punta de flecha me cuadra muchísimo. Si no, solo son dos tablillas. No, necesito la punta de flecha si quiero subir aquí. Es un pelín subóptimo. Creo que aquí me hubiera ganado una moneda. Pero bueno, hay que hacerlo así, yo creo. Yo creo que sí. Si en lugar de utilizar esta para conseguir las tablillas me vengo aquí, podría gastar esta carta y esta me la ahorraría y podría ganar una moneda, pero no me daría para llegar a hacer esta acción, y esta acción me apetece mucho, me apetece muchísimo tenerlo ya, porque además si subo aquí este lo puedo hacer también, así que hay que hacerlo así. Creo que lo estamos haciendo bien. Vale, a ver. Hostia, es curioso como cuando hay veces que haces cosas subóptimas pero que te cuadran más. Vale, creo, ¿eh? Ahora es cuando la cago y fatal, ¿no? Vale, entonces tenemos las dos tablillas y tenemos esto. Muy bien, pues vamos a subir primero la lupa y gastamos un coche para poder subir con la lupa y una punta de flecha. Perfecto. Y aquí ganamos una moneda. Venga, pues una monedita que me viene de maravilla. Y además ganamos una brújula. Estupendo, estupendísimo. Bien. Sí, porque además necesito moneditas, dinerito para comprar cosas, que hay cosas muy interesantes que quiero comprar. Vamos a ver. ¿Qué me dejas? ¿Investigas? Sí. Investigas, me quitas una. Que hemos perdido una tablilla. Bueno, y además me quitas el que esté más. Yo creo que están empatados. Este fuera. Muy bien. Ahora gastamos el barquito y dos. Y nos subimos aquí. Vale, y gano tres monedas. 1, 2, 3. Vale, 1, 2 y 3. Perfecto, tengo esto para que me dé las dos tablillas y tengo una punta de flecha. ¿Y cómo me he descontado tanto? Ah, me he descontado, no me hacía falta la punta de flecha. No hacía falta. Bueno, pues igual... Bueno, pues vamos... Vale, no pasa nada. No pasa nada, hemos hecho una cosa un pelín subóptima, pero bueno, no hay problema. En fin. Claro, no sé por qué lo hemos hecho así. Ay, pensaba que no tenía... Pensaba que necesitaba 3 puntas de flecha y no 2. En fin, pues ahí lo hemos cagado. Ahora mismo tendría un miedo menos y una moneda más, pero así es la vida. Y una punta de flecha menos, eso sí. Una punta de flecha menos y un recurso más. Bueno, da igual, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que hacer lo que hay que hacer. Subimos aquí, ganamos dos tablillas y con dos tablillas y una punta de flecha me vengo aquí. Vale, y ahora lo que hice es, en un cimiento de estos de aquí, ah, vale, coloca... Ah, no, mierda, que es coloca. Me cago en la puta. Es coloca. No, o sea, no es recoloca. Me cago en la puta, no es traslada. Hostia, qué mal. Vale, pues este no. Las dos tablillas ya está y este por aquí. Joder, qué mal lo hemos hecho. Madre mía. Qué mal, qué mal. Vale, no, lo he hecho mal. No sé por qué estaba pensando en traslada. Oh, claro, no me va a interesar hacer esto. Todo mal. Ese momento en el que te das cuenta que está todo mal. Claro, y ahora no voy a poder subir aquí, no voy a poder recuperar esto. Madre mía. Es que claro, la única opción es subir. O sea, subir sin ganar nada. Me parece pésimo. Pésimo, pésimo. O sea, es que son 4 recursos. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Por mucho que aquí gane 2. No me vale la pena. Ay, qué mal. Qué mal lo hemos hecho. Qué mal, tío. Súper mal. No hay manera de hacer esto. Estiro esta carta por acá. Sí, hay cosas de trasladar, pero no me va a interesar. Bueno, vamos a comprar cosas y ya está. A ver, ¿qué tenemos? Destierra esta carta. Esa está guay. Vamos a pagar una moneda más este. Y me quedo esta. Vale, que esta me llegará para la ronda final, en principio, sí, 2, 3, 6, 7, 8, vale, no sé si podré robar alguna cosa más, pero bueno, como la estoy liando, Dios, como la estoy liando, este se viene hasta aquí, madre, no, hasta aquí no, hasta aquí, ay, qué mal, bueno, muy bien, a ver qué sale, venga. ¿Qué tenemos? ¿Activa cualquier yacimiento o elige dos distintas? Hombre, yo creo que activa cualquier yacimiento. Bueno, no. Hostia, no sé qué decirte, ¿eh? Activa cualquier yacimiento. Eso no está mal. Ambas son súper versátiles. Bueno, vamos a pagar 3 y yo creo que me voy a llevar esta, que además vale 2 puntos. Va. Me quedo esta. Pagamos 3 y esto por aquí. Vale, estamos bastante mal, ¿no? Bueno, estamos en el turno 3. Vale, no estamos mal, estamos bien. Estamos bien, podríamos estar bastante mejor, pero si... no sé. Si la liamos, pues la liamos. Es lo que hay. Joder, qué mal, tío. Qué mal. Ay. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a intentar hacer aquí lo mejor que podamos. Entonces vendría, pues entiendo que el de más arriba siempre. Así que se carga a uno. ¿Y yo dónde estoy? Encima ya no tengo guardián para derrotar. Bueno. Todo esto y no puedo amortizarlo. Qué triste. Bueno, pues para el turno que viene. Ya está. ¿Qué quiero hacer? No quiero hacer nada ya. Como no me salga algo de uno que sea buenísimo. Nada. Pues vamos a sudar. Sudamos ya del turno y nos vamos a casa. Qué triste no poder subir. Qué mal. Venga, pues ya está. Pasamos el turno. Este se vendría a las moneditas y ya está. Fin. Recuperamos esto, recuperamos también. Recuperamos este y este. Muy bien, aquí recuperamos. No gano mío. Estos vienen todos para aquí. Que me falta uno. Aquí. Esto ya está, esto ya está. Vale, todo perfecto. Todo esto se va. Vamos a mezclar bien los miedos, que si no... Venga, uno y uno. No se queden todos juntitos. Y ahora le damos un meneguito así. Esto lo vamos a recuperar. Qué mal, tío. Qué mal. Maldita sea. Bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Despiste. Despiste muy gordo, ¿eh? Me he liado mucho con esto, ¿eh? Con esto de aquí. Ah, por cierto, estoy aguantando todas las partidas, las 6 partidas con cada personaje, con este templo, con el mismo templo, porque así de aquí, pues un par de meses o así, cuando vuelva a jugar al Arnak, bueno, un par de meses, igual pasa medio año, ¿no? Pero bueno, cuando vuelva a jugar al Arnak y me pegue otra semanita temática de Arnak, pues me molará jugar con todos los personajes con el último templo, así me reservo un templo virgen para explorarlo más adelante. Bien, vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo tenemos esto? Esto por aquí, esto ya hemos recuperado, esto todo por aquí, esto hay que descartarlo. Perfecto. Todo esto se va y me están quedando cartas bastante mierdosas, ¿no? Bueno, destierra, esta está bien. Eso está bien. Desterrar para derrotar a un monstruo. Joder, está bastante bien. Esa es buena, pero creo que ya... Uf, no, es que ya no me va a llegar, ya no vale la pena comprar nada de objetos, ya no vale la pena. Esto es lo que me gusta de este templo, que te deja aquí las moneditas, que si no, al final de partida las monedas ya no te sirven para nada. Bueno, sí, para viajar como avión, pero para nada más. Y aquí, pues mira, está bastante guay. Ok, vamos a ver qué mano tenemos. 1, 2, 3, 4 y 5. A ver qué tenemos. Uff. Pero vaya mano que tenemos, Dios mío. Dios mío, 4 miedos. Ok, 4 miedos. Muy bien. No está mal. Mira, 2 miedos lo podemos gastar aquí. Pero es que claro, traslada uno colocado en el envejecimiento. Pues no está mal, ¿eh? No está mal. Esta opción va a ser la primera. Sí, me deja. A ver qué me dejas, amiguete. No, ya no me dejas. Pues nada, mala suerte. Hostia, pintaba muy bien esta acción, ¿eh? Pintaba muy bien. Qué pena, qué pena. Me lo ha quitado de las manos este cabrón. Bueno, pues nada, pues vamos a ver. Traslada uno colocado. Necesitaría venirme alguno de aquí. Vamos a intentar pillar más cartas. Ya los miedos me dan igual. Robar una cartita más, a ver si me sale algo interesante. Es que si no... Pues no sé qué decirte, ¿eh? Y si no esta... Uy, bien irónica. Y si no, también tenemos la opción de derrotar a este tío y pillar un barco. Pues tampoco está mal, no estaría mal. ¿Podríamos conseguirlo? No sé si vamos a conseguirlo, pero puede valer la pena. Me quiero gastar el avión ya. Venga, va, vamos a gastarnos el avión. Venga, me coloco aquí, no pasa nada. Vamos a ganar más miedos. Y esta, es que esta ya voy muy sobrado, ¿eh? De gemas de estas, pero bueno. Y robamos otra carta. Vale. No sé qué decirte, ¿eh? Vale. Vale. Ok. Bueno, esto es lo que hacemos. ¿Qué hace este hombre? Me vas a comprar esta cartita de aquí. Perfecto. Vale. Ahora, ¿dónde nos vamos a ir? Vamos a movernos. ¿Voy a necesitar monedas? No, no voy a necesitar monedas. Vamos a hacer esta ya. Puedo desterrar, hostia, no sé. Nah, déjate. Ah, esta la tengo que jugar ya. Sería interesante, vale. Traslada uno colocado en un yacimiento de aquí a uno de aquí abajo y actívalo. Vale, pues entonces traslada, no hace falta que pague nada, lo trasladamos aquí. Vale. Pues no hay que pagar nada, me parece fantástico. Vamos a perder por eso esto de aquí, ¿eh? No sé si lo quiero hacer. No, no lo quiero hacer antes. Vale, pues voy a hacer una cosa antes. Antes vamos a jugar esta carta, ganaría las monedas. No, vamos a deshacer todo, porque si no es un follón. A ver, tira para atrás. Tira para atrás. Este estaba aquí. Y este lo dejamos aquí en la mano y esto desaparece. Vale, paso por paso. Sí, porque es que si no... Vamos a gastar esta carta, vamos a ganar dos monedas, ¿vale? Ganamos dos monedas. Y ahora vamos a hacer una moneda. Esto y una punta de flecha y me cargo a este monstruo. Fuera. Venga, toma por culo. El monstruo. Sí. Vale. Hay dos objetos de dos, con el descuento puedo permitir uno. Vale. Eso está bien. Voy a necesitar más cositas luego, pero bueno. Una monedita, vale, y la brújula habrá que sacarla de aquí. Bien. Vale, ahora vas a descubrir una de aquí con un monstruo. Perfecto. Y que me dices que vas aquí. Te vienes aquí, esta la dejas aquí y esta no la tienes. Vas a sacar 800.000 puntos, ¿eh? Vale, ahora ya hemos hecho esto. Ahora sí que lo vamos a trasladar, ¿no? Vale, traslada uno colocado en un yacimiento de aquí, pam, a uno aquí, pam, y actívalo. Ahora sí, hacemos esto. Vale, como es trasladar, no tengo que gastar nada. Es una acción de trasladar normal y corriente. Perfecto. Ahora, este tío se viene. ¿Y dónde vas? No, no te vas aquí, hombre. Bueno, puedo volver aquí. Puedo volver aquí porque como me ha trasladado, al trasladar no tengo por qué colocarlo. Exacto. Hostia, pues vamos a volver. Volvemos, volvemos. Yo creo que sí, ¿eh? Podemos volver. Pues vamos a volver. Me voy a venir aquí otra vez. Sí, mira, ponemos esto aquí. Porque ya hemos estado y me vengo aquí pagando este barco. Venga, otro miedo que ganas. Puf, madre mía. Qué cantidad de miedo. Robamos una carta. Y otra joya. Sí, la verdad es que esto no lo estoy haciendo muy bien, ¿eh? Porque ganar las joyas no me interesan mucho. Pero es que es el barco. Es que si no... A ver, que voy a necesitar 1, 2, 3. Ya tengo 4. Pues ya tengo todas las joyas que necesito para toda la historia, ¿eh? Habría que empezar a subir, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué más me hace este buen hombre. Te compras... Hostia, me vas a quitar uno. Bueno, mira, me has quitado... Bueno, es que no me interesa, es verdad. Ahí, aquí. Coño. No, no me interesan. Objetos no me interesan. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos? Me puedo mover y podemos hacer cosas por aquí. Vamos a ir subiendo ya. Y... Voy a necesitar más tablillas, ¿no? Venga, gastamos esto. Gastamos esto de aquí. Un 2. Y esto de aquí ya coloca en un yacimiento gratis. Puedes activarlo 2 veces en vez de 1. Bueno, gratis, gratis no va a ser porque tengo que pagar este. Entonces tengo que perder una moneda. Y lo activo 2 veces. ¡Ay, mierda! No puedo venir aquí ahora, maldita sea. ¿La hemos liado? Pues me vengo aquí entonces. Y gano 4. Esto voy a necesitar. Vale, venga, vamos a hacer esto. 2, 3 y 4. 3 y 4. Todavía puedo conseguir tablillas aquí. Vale. Venga, veamos a dónde te vas. ¿Te vienes aquí? Sí. Ok. Vale. Vamos a ver. Oh, vamos a conseguir 2 aviones. Hostia, no me he dado cuenta que estaba esta carta aquí. Ah, no, no, porque la he descubierto ahora el tío. La he descubierto ahora, claro. Vale, no pasa nada. Joder. Qué puta locura esto, ¿eh? A ver, me quedaría para hacer un viajecico. Y aquí... Es que aviones no me interesan. Esta es buenísima. Esta es la que me interesa. Sí. Sin duda. Vale, pues vamos a hacer... Claro, no tengo para comprar. Bueno, sí que tengo. Vamos a gastar esto. 2 monedas. 2 monedas. Me quiero comprar una carta. Es que no me da. No quiero comprar ninguna carta. Vamos a perder un poquito esto, entonces. A ver, si subo aquí, lo recupero. Tengo descuento de 2. Bueno, podemos conseguir bastante monedas, sí. Vale, pues vamos a hacer... Esta me interesa muchísimo, así que vamos a gastar esta. Y pago 3 más 1, 4. Para conseguir esta carta. Vale, esta carta que se juega ahora mismo, pierdo 1, pero ganamos todo esto. 1, 2, 1 y 2. Vale, con esto ya me da para hacer muchísimas cosas. Bien, perfecto. ¿Dónde nos hemos quedado? Aquí abajo tenemos otra opción de movernos todavía, ¿eh? Lo que pasa es que por las cartas que hay probablemente me va a interesar venir por aquí. Y esta de hecho sería la más rentable, pero bueno. Vamos a ver qué hacemos aquí. Me destrozas a un enemigo. Vale. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Vamos a subir aquí. Sí, ahora sí, subimos aquí, pagamos esto y vamos a hacer este. Ah, mira. Bueno, pues no están mal estas cartas. No sé, hostia, ¿quién le toca? ¿Me toca a mí? ¿Me toca a él? Me estoy liando. Pues no lo sé. Bueno, voy a hacer que juegue él. No sé exactamente a quién le tocaría. ¿Vendría aquí? ¿Dónde vendría? Sí, vienes aquí. Perfecto. Ahora me toca a mí. ¿Qué tenemos? Tenemos que seguir subiendo. Vamos a subir aquí. 1 moneda, esto y esto. Me vengo aquí y a ver qué ganamos. Ganamos. Bien, esto está muy bien. Pues mira, ganamos esto. Y una brújula. Perfecto, este y la brújula. Muy bien. Esto aquí, esto, que estos son gastos. Perfecto. Hemos gastado una tablilla y lo hemos recuperado. Muy bien. Veamos qué más hacer aquí. Lo colocas donde las monedas, que son aquí. Vale. Vale. Y él le queda 1. ¿Qué voy a querer hacer? Hostia, esta es muy buena. Esta es muy buena porque ahora mismo tengo un montón de cosas para quitarme encima. Pero vamos a ganar. Bueno, sí, vamos a hacer esto. Va. Subimos aquí, pago esto y me descarto de una. Está fantástica. Vale, y ahora este lo ganamos aquí. Y puesto que no tengo... Bueno, sí que podría poner otra. Wow. Y ahora tengo 2 aviones. Podría descubrir algo. Pues quizás sí, podríamos descubrir algo, ¿eh? Esta no está mal, ¿eh? También es otra opción. Bueno, Creo que le toca a él, así que vamos a hacer su juego. Mira que bien. Hostia, no lo pone, perfecto. No lo pone, pues ahora me deja jugar a mí tranquilísimamente. Podemos subir aquí, ganamos uno y podríamos descubrir. No me parece mala opción, ¿eh? No me parece nada de... nada mala opción. Y... es que realmente tampoco me hace falta mucho el descubrir. Venirme aquí tampoco está mal. A ver, espérate, transforma un elemento a otro elemento y actívalo. Es que esta está muy bien. Esta está muy bien. Vamos a gastar esto para hacer esta acción. Me compro esta carta. Traslada uno colocado en un yacimiento de nivel 1 o de nivel bajo a otro distinto y actívalo. Vale, activamos esto. Descarto una carta que me sobra y ganamos esto. Vale, me parece bastante óptimo esto. Sí. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ah, mira, ahora podemos hacer aquí. Hostia, si gira me puedo ir arriba de todo, ¿eh? Casi. Casi. Sí. Vale, vamos a reponer. Tenemos esta que es muy parecida, ¿eh? Hostia, qué buena esa. Con 3 podemos hacerlo. Puedo volver a activar esta, ¿eh? No está nada mal. Yo creo que esta está bien. Vamos a hacer esta. Vale, pues vamos a gastar esta. Gastamos esto, los aviones. Y 2 puntas de flecha. Creo que esto va a estar bien. Vale, y ganamos una brújula. Perfecto. Vale, ahora con esto vamos a hacer esta de aquí. Vamos a pagar 3. Traslada a 1. Uf, con 3, espérate. 3... Sí, exacto. Traslada a 1, colocándolo a un yacimiento de aquí y actívalo. Vale, lo colocamos aquí. Y es trasladar, así que trasladar, no tenemos que gastar nada más. Vale, perfecto. Ahora, aquí subimos, porque necesito esa brújula como agua de mayo. Hacemos esto y gano esta brújula. Vale, perfecto. Y ahora con esta brújula hacemos esto de aquí. Gasto una brújula para poder utilizar esta. Se viene aquí y nos movemos aquí con un paso y aquí descarto otro y me gano esto. Venga, esto está estupendo y aún podemos apretar un poquito más el paso. Vale, y aquí podemos conseguir... podemos subir aquí para ganar... Aquí no vas a poder... Esta no me parece mala opción, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Vale, pues pagamos estos 3 para subir aquí. Y ahora, al subir aquí, activamos este de aquí. Con lo cual, estas 2 cosas las recuperamos. Y una carta de miedo más. Venga, me quedo con todo esto. Y yo creo que aquí ya liquidamos, porque me he quedado ya sin cartas. Así que ya no vamos a poder subir. Hostia, es verdad, teníamos que haber subido. Mierda, teníamos que haber subido de alguna forma. Uf. A ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Si no activo este, sino que activo este. Vale, pues entonces en lugar de activar este, que ganamos esto, activo este de aquí. Con lo cual, esto no lo gano, pero sí que robo una carta. Estoy jugando un poquito, pero bueno, robo una carta que sea mala. No, hombre, no. Destierro esta carta para colocar con... Bueno, pues nada. Esta la utilizo para subir aquí. Venga, gastamos esta y aquí lo que obtengo es que los 2 se recuperan. Vale, los 2 se recuperan. Aquí vamos a ganar 2 moneditas. Perfecto. Y aquí lo que vamos a hacer es... investigar con un descuento. Vale. De 1 o bien de 2. Uf, aquí no podremos. Bueno, pues nada, con este vamos a comprar esta de aquí. Hola. Buena nit. Vale, y con esto de aquí yo creo que ya liquidamos. Vamos a ver, que todavía me quedan más cosas aquí. Bueno, ya está, no quiero hacer nada más, perfecto. Quizás podríamos haber hecho un poco mejor, pero bueno, da igual, no pasa nada, lo dejamos así. Pues ya está, todo esto fuera, toneladas de cartas. Pff, madre mía, qué cantidad de miedos. Dios, ok, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, y nos hemos puesto ahí a puntito de llegar arriba de todo, eso está bastante bien. Y cuando llegaremos a la última ronda. Venga, todo esto fuera. Esto se queda aquí. Esto por aquí. Estos se recuperan. Esto por aquí. Este por aquí. Estos tres aquí. Joder, es que esto es una locura, ¿eh? Uf. Poder moverlo hasta 3 veces me parece una exageración. No sé. Me parece muchísimo. Ya veremos a ver la puntuación, pero vamos, me parece que está... Hostia. Bueno, ya juzgaremos. A ver qué tal. Devolvemos a todos los personajes aquí. Y vamos a cambiar la vara. Desterramos, movemos y colocamos. Y aparecen más artefactos. Bien, perfecto. Robamos 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5. No creo que sea peor que la mano anterior. No, solamente hay 2 mierdas. Está bien. Y tenemos cartas muy básicas. Bueno, no pasa nada. Es que claro, da igual las cartas que tenga, porque al final... sí, al final... Como me puedo colocar con pasos, pues ya está. Cualquier carta me da 2 recursos. Prácticamente. Bueno, no, aquí ya no. Pero bueno, no está mal. Ok, vamos a ver. ¿Qué más tenemos que hacer? Esto... No grabamos miedo, bajamos las cartas de estar, recupera ayudantes, destierra, esto está, perfecto. Pues nada, ya hemos robado, ya tenemos todo esto listo. Vamos a ver, esto cómo va, por cierto. Llevamos a 1:12, bien. Pues vamos a seguir. A ver qué haces. Hostia, esta es muy difícil que me la deje, ¿eh? Hostia, me la deja, ¿eh? Ojo que me la deja, Uf. Pues ahí vamos, de cabeza, ¿eh? De cabecísima. Pagamos 2 aviones. Venga, aquí me voy. Tengo un upgrade. Hostia, lo que pasa es que el upgrade va a ser una mierda, ¿eh? Es verdad, el upgrade me quedo con este. Bueno, no está mal, lo necesitaré aquí. Vale, sí, está bien. Entonces, con esto ganamos. Robamos una carta. Ganamos este. Ganamos una punta de flecha, que la vamos a cambiar, la vamos a convertir a esto. Sí, luego ya veremos cómo lo hago para conseguir lo demás, pero de momento hacemos esto. Venga, y aquí tenemos otro miedo. Bueno, está bien, está bien. Bien, vamos a ver qué más tenemos aquí. Te vas a comprar, pues es lo único que hay. Es lo único que hay, a ver qué sale. Buf, 4 monedas. Vale, vaya mierda de objeto, por favor. Vale, ¿cómo está el tema? Necesitaría subir ya. Necesito subir. Activa cualquier yacimiento. ¿Esto qué es, tío? Esto está súper bien. Activa cualquier yacimiento. Pues... me lo voy a dejar para luego. Me voy a colocar primero. Sí, ¿no? Me muevo primero. Y... Pues sí. Venga, colocamos esto y me muevo con un miedo. Me vengo aquí. 2 de estas. Muy bien, perfecto. A ver, tenemos cositas bastante versátiles. Vamos a ver. ¿Qué me haces aquí? ¿Te cargas? No, pues investigas. Ojo, ojo, hay que subir ya. Vale, pues pagamos 2 monedas. Esto y esto. Para subir. Ya, no quiero que me recorte aquí puntitos. No me interesa y además quiero elegir. A ver, ¿qué me das? ¿Más una carta o una brújula? Pues, ¿qué hacemos? Una brújula, me viene bien. Bueno, más una carta. Es que más una carta siempre mola más. Más una carta, va. Va, ahí, esto, bueno, en realidad... tanto da, ¿no? Pero bueno. Está bien. Vale. Si subimos aquí son 7 puntos, ¿eh? 7 puntos y robar una carta. No está mal. A ver cómo está esto. Activa, descubre los... Bueno. Investiga. Hostia. Esta está bien. Esta está bien. Esta me interesaría. Vale. Es bastante interesante, sí. ¿Juego yo? Creo. No, ¿juega él? No lo sé. Te vas a venir a colocar aquí. Vale. Ahora, ¿qué tenemos? Ya hemos gastado dos de movimiento, ¿eh? 2 de movimiento, 3 y 4. Claro, es que estas serían... Sí, la clave necesitaría venirme aquí, ¿eh? Venga, vamos a hacer... Uf, me va a quedar sin monedas, ¿eh? Bueno, vamos a hacer esto. Hostia, espérate, porque además necesito pagar un avión, mierda. Un avión, uff, ¿cómo pagamos un avión? Es imposible. Con dinero. Me parece que esto ya no lo vamos a hacer, ¿eh? Esto quizá deberíamos de renunciar ya directamente. Debería bastante difícil. El problema está en que si me dejo los miedos aquí sin usarlos, no me sirven para nada. Pero claro, esto me interesa más. Joder, qué malo esto. A ver, investiga con esto, descubre la hasta. Esta la voy a necesitar. O si hago esta ya me sirven, ya conseguiría las dos. ¿Qué necesito para aquí? Con esto. A ver, si no, podemos descubrir un nuevo yacimiento. No lo veo. No tengo manera. Es que claro, molaría llegar hasta aquí, pero esto va a ser imposible. 6, a ver, no es imposible, pero es bastante complejo. Tendría que venir aquí, tendría que jugar esta, con esto conseguiríamos 4, 5, 6, este y estos dos para llegar hasta allí, y luego ya veremos a ver lo que me sale. Es demasiada lotería. Demasiada, sí. No, no me mola mucho esto, ¿eh? A ver, subir allí. Yo creo que me voy a trasladar aquí. A ver qué pasa. Vamos a gastar esto. Más esta moneda para poder utilizar este. Me vengo aquí y gano esto. Sí, porque si no... Vale, este tío investiga. Muy bien, perfecto. Esto se va. Y se lleva a este. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es... Con esto son... Mierda, ¿ahora me falta? No me faltan, vale. Con esto pago 2 y es esta de aquí, que es investiga con un descuento de una punta de flecha. Uf, no, pero me falta todavía el avión. Mierda, es verdad. Me falta conseguir el avión. Fuck, no puedo. No puedo, necesito hacer esta primero. Buah, es súper loco esto, ¿eh? Es que son 7 puntos, ¿eh? 7 puntos son muchos puntos. Vamos a hacer esto y activa cualquiera. Buah, no me interesa mucho esto. Vamos a renunciar a colocar otra vez. Pues es bastante posible, ¿eh? bastante posible. Vale, gastamos esta para ganar una brújula. Con esta brújula hacemos esto y ahora me puedo desplazar. Y con esta me vengo aquí. Venga, ganamos las monedas. Y con esta ya la gasto y gano 3. Vale, te vienes... Pues aquí. Te vienes aquí. Vale. Perfecto. Y ahora, pues ya la que me queda es esta, la que habíamos dicho antes. Hacemos esto, 2 de descuento, hacemos esto. Investiga con un descuento de 2, de 1, perdón, de una punta de flecha, más 1, 2, más 3 monedas es un avión. Lo subimos hasta aquí. Venga, ahí está, perfecto. Y ganamos una cartita y un montón de puntos. Bueno, un miedo. Va, pues nada. Pues más suerte, no pasa nada. Tenemos esto y... Tenemos esto y poca cosa, ¿eh? Poca cosa más. A ver, ¿qué va a hacer? Que hace rato que no hemos... Bueno, hace rato no. Lo hemos hecho ahora, pero bueno, vale. Y vamos a ver qué me hace. Se lleva... Este te llevas. Venga, ¿y yo qué hago? A ver, tenemos una brújula que no me sirve para nada. Puedes robar 2. Y esta, con esto serían 3 brújulas. Nada, no me va a servir para nada. 3 brújulas. Allí te dan moneditas, que tampoco me va a servir para gran cosa. Esta es muy risky, es bastante arriesgada, ¿eh? Hacer esa. Pues no sabría, no sé qué decir, la verdad. No sé qué hacer. A ver, ¿qué podemos hacer? A ver, con 3 podemos hacer esta. Monedas, es que las monedas tampoco me sirven. Y ganar un miedo ahora mismo tampoco me vale la pena. ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos? Mira, hacemos esta, yo creo. Y pillamos... Sí, esta es la mejor. Vamos a hacer esta. Activa cualquier yacimiento, activamos este, descarta una carta y consigo otro. Bueno, son 4 puntitos que vamos a rascar. Y con esta pues me lo como con patatas. Pero esto está bien. Vale, pues vamos allá. Vamos a hacer este y te vienes hasta aquí. Te vienes hasta aquí, no me pones nada, pero esto sí. Y aquí, buah, tío. ¿Cuántos ídolos has pillado? Vale. Bueno, me queda esta, que es para coger una brújula. Que ya no vamos a hacer nada más. Y aquí pagamos 1 para pillar una de 2. Mira, voy a pillar las 2 ya. Ya está. Estas 2 y con esto yo ya cierro la partida. No puedo hacer nada más. Bueno, creo que no puedo. No, es que aunque gaste esto no me sirve para nada. Porque me haría falta una moneda y una tablilla, o bien una moneda y una punta de flecha. Pues vale, sí, ya está. No hacemos nada más. Él no sé si va a hacer algo. Se colocaría por aquí, no pasa nada. Se coloca por aquí, no pasa nada. Ya está. Fin. Vale, pues fin de la partida. Vamos a ver qué tal. Uf, no sé yo, ¿eh? No sé yo, hemos subido muy arriba, pero aquí hay un montón de miedos que me van a causar estragos. Uf, bueno, vamos a ver qué tal. Hemos empezado bien, luego he cometido algunos errores por aquí. Madre mía, la hemos liado fuerte, pero los números son los que mandan. Veamos. Vamos a ver, tenemos aquí la lupa y... Estas son 23 más 16. 23 y 16, pues 39. Este señor se lleva, ¿cuántos? 21 puntitos. Muy bien. De tablillas yo me llevo 4. Él no se lleva nada. De ídolos yo me llevo 6 y 4, 10, 15. Él se lleva 3, 5, 4, 15. 15 y 4, 19. Siempre acaba haciendo más o menos lo mismo, ¿eh? 19, vale, aquí de guardianes, él se ha cargado 2, por lo tanto son 10 puntos, solo me he cargado uno, 5 puntos, vale, y ahora tenemos las cartitas Vamos a ver qué ha hecho este buen hombre. 2, 3, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13. Enlace 13. Que ya dejamos por aquí. 13 y yo he hecho, a ver, 2, bueno, esto vendrá aparte. 2, 3, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, buah, tío, 14 por aquí y la friolera de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 miedos. 11 miedos. Menos 11 puntos aquí. Puf, Dios. Bueno, vamos a empezar por él, que me ha hecho 21 y 19. Son 40, 50, 63. Mira qué fácil de sumar. Perfecto. Y aquí son 9 y 4, 13, 23, 27, 26. ¿Verdad? A ver, 13, 18. Me parece que lo llevo. A ver, estos son 13, 18, 23, 27, 26. Sí, no, está bien. Me llevo 2. 2 y 3, 5, 6, 7, menos 1, 6. Uf, qué mala puntuación hemos hecho. 66. Uf, pésima puntuación, ¿eh? Hostia, lo hemos hecho muy mal. Lo hemos hecho francamente mal. 11 miedos, tío, qué locura. Uf, 66. Qué mal. Qué mal, muy mal, Jan, lo has hecho muy mal. Qué horror. Bueno, pues así es la vida. Pues me ha parecido, hostia, sorprendente esto, ¿eh? Un personaje que daba la sensación de que era la hostia y, sin embargo, no le hemos pillado para nada el punto. Yo creo que el punto realmente está en no conseguir miedo. O sea, está claro, porque si puedes colocar, claro, si colocas con una bota, es una puta mierda. En cambio, si colocas con una bota, así colocas con otra cosa, pues ya vas a sacar un montón de rendimiento. Sí, sin duda, este personaje necesita un mazo muy potente. Estas estaban muy bien. Estas de poder colocar con dos barcos o alguna historia así, esta era bastante buena. Incluso, mira lo que te digo, comprar algún artefacto al principio para tener un avioncito, eso podría estar bien. Sí, sí, los miedos me perjudican. Claro, cada vez que usas esto, estás perdiendo un recurso. Si pierdes un recurso aquí, te está quedando cada acción a la mitad. O sea que estás jugando... Bueno, a ver, si juegas un miedo y te da un recurso... Es que sigue siendo mala acción. O sea, esto tiene que venir aquí. Tiene que venir aquí, sí o sí. Así que habría que andar con mucho ojo con este personaje y limpiar el mazo. No tener esto. Bueno, es que esto no creo que sea viable en ningún personaje, ¿eh? También te lo digo. O sea, ganar tantísimo miedo. Esta es mala estrategia. También es que han salido 3 aquí, ¿eh? En fin. Sí. Bueno, y además he hecho muchas veces esta de ganar cartas cuando las cartas que tengo son una mierda. Entonces, claro, ganar cartas si tu mazo es bueno está súper bien. Pero si no, tener una bota más o una bota menos... Bueno, pues nada, pues así es, el juego me ha barrido totalmente. Me quedo con ganas de, hostia, de una revancha, ¿eh? De volver a jugar con este personaje. Así que no sé si lo voy a hacer. No lo sé, no lo sé. Es que me ha fundido, ¿eh? 63, 66 puntos. Bueno, no, sí hemos ganado, pero vamos, esto es una derrota para mí. 83, lo mínimo había sido 75 puntos. Ah, no, mira, había una partida que había hecho 67. Sí, pero vamos, sigue siendo la peor. Yo creo que es mi peor puntuación desde que empecé a jugar este juego. No sé. Y teóricamente con estos personajes deberíamos puntuar más. Buah, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por haber visto esta, no sé, esta partida extraña que hemos acabado tan pésimamente. Y nada, que vaya muy bien. Un abracito muy fuerte y hasta la vista. Adiós.